Hoy quiero darle la bienvenida a De Frente con el Xeomo Cetina de su canal On Air al señor Jesús Santrich. Su nombre de pilas es Zeusis Pausías Hernández, nacido en Toluviejo. Y queremos tener con él una conversación después de lo ocurrido el 11 de marzo en las urnas, elecciones legislativas. Muchas gracias por recibirnos en su casa, señor Zeusis, Jesús Santrich. Gracias a ustedes por llegar hasta este sitio que no es mi casa, pero es donde estoy viviendo ahora, por el momento. Bueno, resulta que Jesús Santrich fue asesinado en 1990 en frente de la Universidad del Atlántico, en unos hechos confusos que involucraron a agentes del DAS. Ese Jesús Santrich era un estudiante líder comunista. Y Zeusis toma el nombre de este amigo suyo. Cuénteme cómo es esta historia para iniciar este diálogo en De Frente. Sí, cuando llegué a la Universidad del Atlántico a la edad de 16 años, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, al poco tiempo yo ya traía una militancia comunista desde la secundaria, entonces me vinculo a la Juventud Comunista en el Atlántico. Y ahí en la universidad y en los centros de la Juventud Comunista conocí a Jesús Santrich, que había estudiado en la universidad, estaba haciendo un trámite para irse a Francia a estudiar medicina, pero continuó ahí porque él era propagandista de la Juventud Comunista y del partido, y además le hacía propaganda a todas las organizaciones y partidos que había en la universidad. Entonces nos hicimos la amistad porque nos gustaba la pintura, nos gustaba la propaganda, militábamos en la Juventud Comunista y además hicimos amistad de bohemia, de parranda, de tomarnos nuestras cervezas. Así comenzó nuestra amistad ahí durante varios años. Cuando usted ingresa a la guerrilla, ¿decide tomar ese nombre como una especie de homenaje a su amigo? Claro, él lo asesinaron un día que estábamos tomándonos unas cervezas en la frente a la Universidad del Atlántico. Eso solía ocurrir los viernes. Yo tuve que irme temprano, a eso de las 6 de la tarde, para otro sitio. Él quedó ahí con otros amigos y en la noche, cuando ya había transcurrido varias horas, él se quedó dormido en la mesa y hasta ahí llegaron quienes lo asesinaron. Él estaba dormido cuando lo asesinaron. Lo asesinaron dos agentes del DAS que armaron una tirotera en ese sitio que era más de asistencia universitaria, estudiante. ¿Usted en ese momento ya padecía problemas de visión cuando ingresa a la guerrilla? No, o sea, sí tenía problemas de deficiencia visual, pero no como en este momento. Y como tú dijiste, yo decido ingresar por toda esa matazón que había de la Unión Patriótica, por la convicción también que tenía de la necesidad de abrir espacios de acción política, pero los espacios democráticos se cerraban. Y esta situación del asesinato de Jesús también me motivó, me movió a irme para poder seguir luchando, porque de verdad que estaban matando de manera inmisericordia esa militancia. Entonces cuando llegué prácticamente a una escuela a dar clases, a dar formación de filosofía, de historia, de economía, y ahí mismo yo recibí instrucciones de orden también político y militar, ya en específico de lo que son las FARC, y a eso me dediqué durante mucho tiempo, a la educación, a la propaganda y a la organización. Esas eran mis labores, y poco a poco fue que se me presentó este problema, hasta hace unos 10 años que pues ya quedé con un déficit total. Leí en una nota de prensa que usted veía era por el ojo derecho, que no, el izquierdo ya no le funcionaba. No, en el ojo izquierdo tengo un punto de luz, pero en el día, sin imagen. Pero igual yo veo con los ojos del alma, yo creo que esos también alcanzan a percibir bastante. El hecho es que irse a la guerrilla con ese problema, ¿no lo puso usted a pensar el tema de combates, de estar en campamentos, del rigor que conlleva este tipo no, de...? No, nunca, porque es que ese fue un fenómeno, lo he dicho antes, como el atardecer, como el ocaso, que la luz se va yendo sin que tú te des cuenta. Y en la guerrilla ocurre que muchas de las actividades se hacen en la noche y sin luz. Cuando hay situaciones de orden público, se guardan las linternas en el fondo del equipo y todo lo que tú haces tienes que hacerlo en la oscuridad. Entonces hay mucho hábito de actuar en la oscuridad, y hay un factor esencial, fundamental, pienso yo, que
evitó que tuviera mayores problemas, y es el de la solidaridad. Siempre hay una mano amiga que te ayuda. La propaganda, ¿por qué se le vino bien ser propagandista, a trabajar en estas emisoras que le encargaron a usted? Bueno, yo me voy para el monte, digamos, ya yo tenía actividad política en la juventud y en el Partido Comunista, yo estuve en la Unión Patriótica, incluso yo fui personero por la Unión Patriótica en el municipio de Colosó, en Sucre. Entonces yo ya tenía estudios universitarios, yo estudié además de Derecho, estudié una licenciatura en Educación y hice varios cursos vocacionales de pintura en Bellas Artes. Entonces la propaganda era porque yo tenía habilidades para la pintura, para el dibujo, para el diseño, para escribir también, para redactar. En la Universidad del Atlántico yo tuve una revista cultural que se llamaba Sindamanoy, que era una revista de poesía. Entonces todo eso ayudaba a que ese tipo de actividad en específico pudiera contar pues con la experiencia que tenía al lado de otros compañeros, obviamente. Y además me dediqué mucho a la educación, a la formación de los combatientes, desde la alfabetización hasta la formación en lo básico que se da en una escuela de formación en la guerrilla, que es estudios sobre la historia del país, sobre economía, sobre filosofía. Eso era pues lo que pegaba conmigo, y por eso me dediqué a eso y a la actividad de organización. Pero cuando está en la guerrilla, ¿usted logra vislumbrar que estos momentos que ustedes están viviendo ahora, con un gobierno que logra sentarse con ustedes a un largo proceso de paz, se concretara en un futuro próximo, o veía que la cosa seguía siendo la lucha armada por mucho tiempo más? Cuando yo voy para el monte, yo conocía la historia de las FARC. Obviamente yo estudié licenciatura en Educación, pero con especialidad en Ciencias Sociales y Económicas, y alcancé a hacer posgrado en Historia. Yo conocía la realidad del país, ¿no? Es más, la primera tesis que yo hice en la Facultad de Derecho hablaba de la vigencia y legitimidad de la lucha armada en Colombia. Tenía claridad de los orígenes, de las causas, digamos, de surgimiento del movimiento guerrillero, y yo estaba claro que eso era una derivada de la situación de terrorismo de Estado que durante muchas décadas sufrió este país. Y veníamos del proceso de paz de Caracas y Tlaxcala, que había sido fallido por la negligencia del gobierno a resolver los problemas de orden social que son los que generaron el alzamiento. Entonces yo sí tenía la esperanza de que esto tuviera una solución, porque en la historia de las FARC los momentos en los que se buscó la salida dialogada son muchos. Es como una línea estratégica de las FARC, buscar la paz por la vía dialogada, y si no, pues ya por la vía insurreccional armada, pero la política de paz ha sido una constante, no es algo coyuntural. Entonces yo sí tenía la esperanza que se volviera a dar alguna otra circunstancia en la que se pudiera adelantar un camino pues sin las balas, sin la violencia, sin la muerte. Y bueno, y luego se dio, efectivamente. Recuerda que vino la experiencia del Caguán durante el gobierno de Pastrana Arango, y yo tuve la posibilidad también de estudiar, de estar allá en San Vicente. Yo asistí al lanzamiento del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, estuve en los primeros pasos de estructuración del partido clandestino, porque más allá de que queríamos la reconciliación, no veíamos las condiciones. Recuerda que en el 97 el paramilitarismo se desbocó, y todos sabíamos que era por cuenta de un régimen de terror que imperaba aquí en Colombia. El Estado siempre tuvo las manos metidas en la guerra sucia que se hacía contra el movimiento popular y contra el movimiento social. Entonces eso era lo que impedía hacer la paz. Pero llegó lo de La Habana. ¿Usted creyó en ese momento que realmente eso se iba a lograr? Yo nunca he creído en este proceso. No. Racionalmente no, porque no hay condiciones claras que te indiquen que aquí va a haber paz. Le hemos puesto fe, que es algo más de religiosidad que de racionalidad. Sí, es muy raro que un guerrillero, como usted diga, le ponemos fe. Exactamente. Entonces le hemos puesto mucha fe, pero tú ves que las condiciones en Colombia no cambian. Nosotros lo dimos todo y lo hemos demostrado, lo hemos hecho para que quede la constancia histórica de que por parte nuestra se generaron todas las condiciones y lo arriesgamos todo para reconciliarnos. No, pero en este momento, la implementación de los acuerdos derivó
o se convirtió en una renegociación asquerosa que ha pisoteado principios básicos como el de buena fe con el que actuamos y el principio del pacta sunt servanda. Y eso ha derivado en inseguridad jurídica, en inseguridad personal, en inseguridad socioeconómica para un proceso desfinanciado. ¿No es fuerte lo que usted dijo hace unos meses, que ustedes lo único seguro que tienen es un par de balazos porque les puede ocurrir lo ahora mismo, es más, de la más Unión seguro, Patriótica? Ahora es más seguro que el día que lo dije. Ya, yo pienso que estamos transitando el pantano de la perfidia. Ya estamos transitando el pantano de la perfidia. Perfidia, mentira, traición. La perfidia es el engaño y es un delito, entre otras cosas, internacional, y es lo que hicieron. Después de que nos desarmamos, nos han incumplido en lo esencial, en lo fundamental. Pero es curioso ver que otras fuerzas y otras partes de políticas del país, sectores políticos, dicen que se les ha entregado todo, incluso. ¿Pero qué es todo? Curules. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Estas curules, yo estoy absolutamente seguro que no las vamos a poder ejercer. Todo es que tenemos a los guerrilleros en situación de indigencia en las zonas veredales. Excepcionalmente hay proyectos productivos y no propiamente porque hayan salido de la mano del establecimiento del gobierno. ¿Qué es todo? Si todavía tenemos más de 600 guerrilleros prisioneros porque la ley de amnistía no se aplica a cabalidad y la Corte Constitucional le ha puesto modulaciones que no tienen nada que ver con el acuerdo. ¿Qué es todo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz, que surgió de la crisis que tiene el jus puniendi en Colombia, entonces ahora la han tomado y la han distorsionado y la han convertido en derecho penal del enemigo? Es una trampa para colocarnos en las manos de una justicia penal ordinaria, que es venal, que es corrupta. Eso es lo que nos van a hacer y eso es lo que yo vislumbro que va a ocurrir, y una persecución judicial terrible, aparte de las muertes. Porque he dicho, tenemos inseguridad personal, tenemos ya 50 excombatientes asesinados que habían sido indultados o amnistiados. Entonces, ¿qué es el todo que tenemos si no tenemos un solo proyecto productivo que haya salido de las arcas del gobierno? No tenemos un solo centímetro de tierra para los guerrilleros, ni siquiera para la población campesina, porque la ley de tierras que ha presentado el gobierno es un asco, es una burla a lo que se pactó en La Habana. Primero destrozan la ley 160 del 94 y de ahí para allá le abren el espacio a las sidres y le abren el espacio a la mayor acumulación de tierra y a la extranjerización. Eso es lo que está ocurriendo en este país. Entonces yo no entiendo qué es lo que nos ha entregado. La reincorporación política, digamos, porque la reincorporación socioeconómica es un asco. La reincorporación política ha tenido unos pasos, efectivamente, y uno de ellos es la personería jurídica, que ha tocado pelearla. Estas curules en una situación electoral totalmente asqueante, porque de verdad que la compraventa, la corrupción que se nota es exagerada. Nosotros dijimos, vamos a elecciones en por cual no se haga la reforma política, se haga la reforma electoral y se le den las curules a las víctimas, y nada de eso ocurrió. En consecuencia, ¿no fue prematuro entonces lanzarse a una campaña política? Es que el país debe saber que nosotros desde La Habana le dijimos al gobierno que no queríamos participar en política y dimos estas razones de peso. Y eso fue algo obligado, porque si no, no había curules ni había reincorporación política. Entonces nosotros, en cumplimiento del acuerdo, fuimos a las elecciones. Pero nosotros sentamos nuestra posición, y en las actas debe estar, de que mientras no hubiera reforma política y reforma electoral en este país, no habían condiciones. Y efectivamente, a eso tú le sumas que el compromiso de devolver las más de 2.200 mesas que habían salido de las zonas rurales como consecuencia de la guerra, nunca las devolvieron. La cedulación masiva que comprometió el gobierno en el acuerdo nunca se hizo. La inscripción masiva tampoco se hizo. Mucha de la gente nuestra no pudo inscribirse, y algunos que se inscribieron en Barranquilla aparecían votando en Suba. Eso es un descaro absoluto. Es decir, la situación, si alguien ha perdido en este proceso, es el establecimiento, la credibilidad en un sistema que no amerita la auditoría del mundo frente a lo que ocurre. El mochileo en Barranquilla es descarado. Otras voces dicen que ganó la democracia porque se les permitió a ustedes hacer lanzarse. La democracia es una caricatura en Colombia. La democracia es una caricatura. La democracia es que haya una verdadera participación popular. Pero tú crees que los sectores populares pueden acceder a curules si aquí eso se necesita son recursos, dinero. ¿Ya? Nosotros, porque las teníamos garantizadas derivado del acuerdo de más de 50 años
de lucha, pero los sectores populares aquí es casi imposible que accedan a una curul en el Senado o en la Cámara. Señor Santrich, ¿ustedes cuánto esperaban más o menos en esta lograr en estas elecciones? Yo, ¿votos? Antes de las elecciones, mucho antes, expliqué, dije a varios medios de que nosotros no podemos aventurar cifras, porque el sistema no lo permite, es un sistema tramposo, engañoso, es un espejismo, digamos. Entonces uno no puede aventurar. Yo siempre dije, vamos a hacer una campaña para juntar voluntades, más pero, que votos. Pero digamos, las voluntades, si interpretamos los 50.000 votos obtenidos, entonces no hay mucha voluntad allí. Yo no creo que la voluntad se exprese en la votación. Aquí más del 60%, por ejemplo, en La Guajira no vota. Más de la mitad de nuestros guerrilleros no pudieron votar, y de la gente nuestra, de la gente que influimos, tampoco. Es gente que no se ha cedulado, es gente que no ha tenido la práctica electoral. Por eso yo, a mí no me sorprende ese tipo de resultados, para nada, como no me sorprende que la extrema derecha pueda tener resultados elevados. Aquí hasta se manipula la data electoral, eso lo sabe todo el mundo, que nadie se atreva a decirlo es otra cosa, y aquí se compra descaradamente el voto. Y no solo el dinero, sino que hay clientelismo. Aquí la persona que está empleada, si no trae a sus votantes, la echan. Ese sistema, mientras no cambie, aquí no va a imperar la democracia. Ustedes, cuando se enteran del resultado, se reúnen, ¿qué, en términos personales, usted, sí, hay, en cuál es el pensamiento que tiene en ese momento? El mismo que yo expresé antes, de que esto hay que cambiarlo, el sistema electoral es absolutamente corrupto. No da ningún tipo de garantía de verdadera participación ciudadana, aparte de la manipulación mediática, está la manipulación clientelar y está la compra directa del voto. Entonces yo pienso lo mismo, esto hay que cambiarlo de alguna manera y hay que abrir un proceso constituyente que haga cambios estructurales en esa y en otras materias. Pero a ver si lo entiendo bien, ustedes antes de del 11 de marzo, ¿creyeron que iba a tener una amplia aceptación entre la gente o no? Ah, otra cosa es la aceptación entre la gente. Aceptación sí hemos tenido. Yo transité en el Atlántico con mucha gente apoyando la paz, apoyando el proceso. Una cosa es la aceptación y otra cosa son los resultados electorales. Uno no puede poner a competir esos dos asuntos. ¿Le gusta Petro? Me gusta Petro, me gustan personajes democráticos. Ojalá lográramos hacer una gran convergencia que le brinde una alternativa a este país. Pero digamos, dentro de los candidatos que actualmente están en campaña. Petro, yo te dije que me gusta, que es un hombre también que tiene su coherencia. Y con posibilidades. Ese es otro para asunto. Apoyar. Ese es otro asunto. Eso ya tiene que ver con el manejo de la política, pero yo no creo que. Como está el sistema electoral en Colombia y con toda la manipulación mediática que hay, una alternativa de izquierda y democrática ahora tenga posibilidades. Aquí tenemos que hacer una gran movilización de masas para enfrentar el fascismo, que parece ser es lo que viene, sea en cabeza de Iván Duque, que es un muñeco títere de Álvaro Uribe Vélez, y el señor Vargas Lleras, que también es otro muñeco títere de los sectores económicamente poderosos en este país. ¿Petro en la segunda vuelta? Quizás, quizás, quizás. No me atrevo a especular en ese campo, porque lo que yo diga puede tener algún tipo de incidencia. O se puede decir que yo estoy trazando algún tipo de línea política y resulta que nuestras decisiones son colectivas y esa decisión todavía no se ha tomado. ¿Y para cuándo podría ser esa decisión? Me parece que antes de 15 días puede estar tomada esa decisión. Pero digamos, el candidato con el que ustedes no quisieran ni siquiera, ahora que está de moda tomarse un tinto y tomarse una pola, no quisieran hacerlo nunca, ¿cuál es? Lo que pasa, Exeomo, es que si nosotros queremos la paz, con quienes más debemos estar dispuestos a hablar es con los enemigos. Es decir, la paz no se hace con los amigos, sino con los enemigos. Entonces nuestro corazón debe estar abierto para incluso hablar con el que sea de más extrema derecha, si fuera necesario. Por este país hay que reconciliarlo. Si nosotros extremamos posiciones y nos radicalizamos, aquí lo que va a venir es otro ciclo de confrontación quizá más grave que el que hemos vivido. Yo te decía en este momento, hace un momento, que para mí ya estamos nosotros caminando el pantano de la perfidia. A nosotros se nos engañó, así claramente se nos traicionó, pienso yo.
Y por eso es que creo que estamos ya frente a un proceso de paz fallido. Usted dijo hace poco que ustedes habían dejado las armas, pero no habían renunciado al derecho a la rebelión. ¿Podría explicar esto? O sea, ¿ustedes volverían otra vez a las armas? El derecho a la rebelión armada es un derecho universal que no solo inventó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ya? Precisamente hoy, 26 de marzo, que es el 10º aniversario de la muerte del comandante Manuel Marulanda Vélez, también en marzo, en un 1 de marzo fue asesinado el comandante Raúl Reyes con una acción también aleve del Estado colombiano, y fue asesinado con otra acción de guerra sucia del Estado colombiano el 3 de marzo, Iván Ríos. Entonces, marzo es un mes de luto, pero también es un mes de alta moral y dignidad para quienes han sido combatientes populares. Por eso hoy se celebra ese día, el Día Internacional del Derecho Universal de los Pueblos a la Rebelión. Eso está consignado en la Carta de Naciones Unidas y casi en la mayor parte de las constituciones del mundo, porque a ningún pueblo se le puede negar el derecho a rebelarse contra un régimen opresor. Entonces, lo que yo he dicho es que, independientemente de que las FARC, el ELN o cualquier organización firmen la paz con un Estado, eso no puede ser la clausura de ese derecho. Ese es un derecho de los pueblos, y el pueblo colombiano, independientemente de lo que hagan las FARC, está en el derecho de alzarse si le viene encima un régimen de opresión, un régimen de terror y un régimen de muerte. ¿Usted cree que el candidato de derecha que gane, si es que gana, va a hacer trizas los acuerdos? Y es que, si eso es así, ¿en qué escenario se ve usted o se ve las FARC? Yo sí creo que los va a hacer trizas. Es más, yo creo que sin que llegue otro gobierno, ya este los está haciendo trizas. Ese proyecto de ley que ha presentado el gobierno de tierras, definitivamente, te lo voy a decir en francés, es una mierda. Ya, va totalmente en contravía de lo que acordamos en La Habana. Lo mismo la Jurisdicción Especial para la Paz, lo mismo el conjunto de lo que ha lanzado el Congreso con el apoyo de los bandidos de la Corte Constitucional. ¿Usted no está exagerando cuando, por ejemplo, hay iniciativas de un Roy Barreras que volvió a radicar otra vez las 16, el proyecto de 16 curules? ¿No le parece exagerado lo que está diciendo? Cuando hay estas iniciativas positivas. Yo lo que digo es que si hay iniciativas deben apegarse al acuerdo. Hay un principio que se llama el pacta sunt servanda, y es que lo que está pactado, sobre todo para sacar un acuerdo de paz, debe cumplirse. Y eso no se ha cumplido. Ninguno de los proyectos que han presentado cumple con lo que se dijo en La Habana, que era para reivindicar a las víctimas colectivas, no individuales. Uh-huh. Y no a las víctimas que están en el registro de víctimas, sino a todas las víctimas de estos territorios que fueron priorizados para la reforma rural integral. Y eso era lo que había que hacer. Ahora se están inventando de que entonces 6 curules son para víctimas de las FARC. Aquí el mayor victimario es el Estado. ¿Y dónde? ¿Por qué no se dice? Pues como son más las víctimas del Estado, pongamos en que 10 son para víctimas del Estado. Entonces, aquí no podemos venirnos con eufemismos. Aquí toca pegarse al acuerdo. Yo estaba de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no con esa caricatura que hicieron ahí. Yo estoy totalmente en contra de esa Jurisdicción Especial para la Paz que se han inventado, que desfiguró, que deformó, y que le dio vida nuevamente un jus puniendi que fue cuestionado por nosotros. El candidato de izquierda que más posibilidades tiene de llegar al poder es, sin duda alguna, Petro, Gustavo Petro. ¿Usted cree que incluso él acabaría por dañar de manera taxativa, así como usted lo está diciendo, los acuerdos de paz? Yo dije que un candidato de derecha lo haría. Yo me estoy refiriendo a Vargas Lleras, yo me estoy refiriendo al muñeco de ventrílocuo, a Iván Duque. Yo me estoy refiriendo incluso a Fajardo, que es un hombre totalmente entregado a los sectores económicos poderosos aquí en este país. A esos personajes me estoy refiriendo, que estarían dispuestos a acabar o a terminar de arrasar con los acuerdos, porque ya los acuerdos están bastante destruidos. El acuerdo de paz de La Habana ya no existe. El espíritu del acuerdo de paz de La Habana fue destruido. Este fue Jesús Santrich. Antes de despedirme, ¿qué es lo que significa esos dos nombres que su papá, sus padres le pusieron? Zeusis y Pausero Parradia son dos antiguos pintores griegos del siglo IV a.C.
Gracias por estar, el señor Jesús Santrich, aquí en De Frente con Exeomo Cetina. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Bueno,